Vaya, vaya para su casa. Muchas gracias. Vamos. Su padre está en la cueva. Enseguida entramos. Pero antes les queríamos enseñar esto. Gracias. Es un caso único. Los dos aquí juntos, de épocas tan distanciadas en el tiempo. El indígena tiene la cadera rota, como pueden apreciar. Debió doler mucho. La fractura se corrigió, pero si llegó a andar, este hombre cojeaba. Es increíble cuánta información sacan de los huesos. Y a mí que me parece poca. ¿A qué te refieres? Pues que nunca sabremos sus gustos, sus miedos, sus sueños, qué le preocupaba. ¿Sufrió? ¿Alguna vez amó? Qué bonito. Cuánto me gustaría conocer la historia de nuestros antepasados. La historia de este indígena canario y del represaliado de guerra. ¡Abre la puerta aquí abajo! ¿Qué
te jodió seguro, está ahí dentro y no me grabé. ¿Dónde está tu madre? ¿Qué sé yo? Yo hubiese dicho que estaba en la casa, pero no abrió ni la puerta. Abelino, ¿cómo me estás mintiendo? Ya que no estamos para boberías, ¿eh? Aquí no está, que yo no sé dónde está. ¿Roberto está dentro, Abelino? Menos todavía. Nunca estuvo en esta casa. ¿Me estás mintiendo? Que no te estoy mintiendo, de verdad, Cassiata. Como estés diciendo mentiras, no llegas a mañana, maldito imbécil. Espera. Una cosa. Aquí no está. Dale, Paco. ¡Tenemos! ¡Tiene, vamos! Señora Pachuca, ya. ¡Venga, vamos! No vamos a hacer excepciones ahora, Segismundo. Estas cosas tienen que ser así. ¡Niño, calle! Niño, acérquense. Tráiganme la chaqueta. Está en la calle Altozano. Venga. Escucha, Segismundo, yo puedo resolverlo. ¿Eh? Me lo llevo al monte y lo hago desaparecer. Y a tu hermana... Bueno, ella se cree que está en el mar, ¿no? Todos los días muere gente en el mar. Y el mar se traga las cosas. Paco, acompáñame al monte. Paso al Canario, me lo llevo. ¿No te lo puedes llevar? Sí, sí que puedo. Ya me encargo yo de que no vuelva. ¡Usted está aquí! ¡Que hay que dar parte! ¡Eh! ¡Ya está! Este hombre se escapó. Está mal herido. Este hombre hasta se murió. Así que todo el mundo a calla. Todo el mundo a calla. Y tú, como digas algo, está muerto, ¿eh? Está muerto. Me voy a dejarlo aquí. Muchas gracias por la entrevista, Ramón. Pero a esto matarte. Ven aquí, anda. ¿Cómo estás? Jodido. ¿Nervioso por la declaración de mañana? Acojonado. Está siendo muy valiente, Ramón. La cagué, Diego. La cagué. Bueno, tú no participaste en la trama. No participé, pero cubrí actos de partido que no tenía que haber cubierto. Yo me metí en esto porque creía en el sistema, porque creía en los que mandan. Y lo que voy a hacer mañana no es ni para traicionarle, ni para salvarme yo, ni cualquiera de esas cosas que están diciendo por ahí. Para poder dormir. A dormir tranquilo aunque sea una noche. Oye, Raquel no me coge el teléfono. ¿Tú sabes algo? No me habla. Y no creo que lo haga pronto. ¿De que no le contaste lo de la noticia? Al menos cuéntale lo de esta entrevista. Hay alguien fuera. Pregunta por ti. Supone sin duda un hito en la historia de la arqueología canaria de esta isla. Pero debemos incluso ir más allá. El yacimiento del Paso del Canario, y créanme que no exagero, es algo único en la arqueología mundial.
aviso anónimo nos puso en la pista, acudimos y, para nuestra sorpresa, todo encajaba con lo que nos habían trasladado. ¿Qué sintió al descubrir los dos cuerpos? La verdad es que aún trato de descifrar qué sentimiento fue. Fue algo raro, pero muy especial. Sentí que, de alguna manera, alrededor de eso que entendemos como historia con H mayúscula, se estaba cerrando un círculo a través de esos huesos que, por otro lado, apenas pueden susurrarnos su historia. Ojalá esos susurros hubiesen sido una conversación. Pero bueno, de momento no hemos podido hablar con ellos. Sí, Walt. Hago no. Ya no se habla esa lengua aquí. Ulrich Atzihuel, Wayapa. Y Wina. Maneja de Laik. Usem, si no te calmas, será peor. Te recogí en el bosque, moribundo. Esta es mi casa, Usem. Hablaré lengua que yo quiera. Hola, hermana, ¿cómo estás? Bien. Las piernas algo hinchadas, pero estoy bien. ¿Y Roberto? ¿No vino? Recogí a Pinona, llegó antes con Fulgencio. Te manda recuerdos, se tuvo que ir pronto. Ay, Pinona. Jesús, mi niña, qué grande está. La última vez que te vi no me llegabas ni a la cintura. ¿Cómo está tu madre? Bien, señora. Mi madre está bien. No le digas señora, que es tu prima. Esta es tu casa, Pinona. Voy a dejar la maleta en tu cuarto. Desempaca y guarda la ropa en la palma. Te dije que no necesitaba a nadie. Me las apaño yo sola bien. Tú te has visto la barriga. Tienes que estarte más quieta por el niño. Segismundo, no me respondiste. ¿Roberto? ¿No venía hoy? Sí, sí.
Estuvo en Melenar y lo vi cuando bajamos a la playa. Y me dio esta carta para ti. Pero se tuvo que quedar allí, no le daba tiempo de subir. Mañana tiene que volver a salir temprano porque echaron las redes y no pescaron nada. No le venía a cuenta subir para leerle. ¿No quedaste conforme? ¿Yo? Yo sí. Yo sé que tú no me mentirías. Ya tengo todo colocado. Voy a llegar tarde esta noche, así que no me esperen despierta. Mañana temprano te vienes conmigo para enseñarte dónde está el mercado y la venta. Y después le echas una mano a Salvadora con la comida. Adiós, hermana. Perdón. Perdona, señora, yo no soy una chismosa. Yo no sé leer. Perdóname tú. Y no me llames señora, que soy tu prima. Viniste a esta casa a trabajar, pero no eres ninguna criada. Gracias, prima. ¿O dónde quieres que empiece? En aquella caja hay unos papeles y un lápiz. Tráelo. Vamos a empezar por enseñarte la apocale. El cuerpo de los años 40 pensamos que es de un represaliado. Seguras al 90%. ¿Y el del indígena? ¿Apareció debajo? No. Apareció un cuerpo al lado del otro. ¿Todo esto en el Paso del Canario? Sí. Y lo de la cueva es aún más espectacular. ¿Qué es lo de la cueva? Nada. Nada de lo que aún podamos hablar. Raquel. Diego, ella manda. Perdón, metí la pata yo. No, pero no se pueden echar atrás ahora. Me tienen que decir qué es lo de la cueva. Acabamos de hacer una rueda de prensa comunicando lo que se podía contar. ¿Dónde estabas tú? A ver, Raquel, quería hablarlo en persona. Es sobre Ramón. Mira, Diego. Estoy aquí porque te leen muchas personas. En las redes, en los periódicos. Porque nuestro trabajo puede tener una ventana. Esto es un hallazgo histórico y se lo merece. No voy a hablar contigo del pasado, Diego. Olvídalo. ¿Qué hace él aquí? Entró desvariando. Pregunta por ti y desmaya. ¿Dónde está mi hermana? Ansat Utma. Enker. Nem Ansat Utma. ¿Qué más palabras de usar esa lengua? ¿Qué hace la maneja y la Utma? Ik. Einfach. Einfach. Manis. Adat Nisikel. Oh. Yo sé. Ikant. Einfach. Si no calmas heridas, peor. Urkem me an negro. Mas y can anfach. De teguit. Nema nech de lautma.
Medernat. Ah, Medernat, uskunsik. Apera. Ah. Mag bitte. Özem, matinet. Özem ne kar? Adurte taste mira. Está casi muerto. Debería matarlo. Roberto. Roberto. No quiero hablar. Solo quiero dormir. Te vas a curar. Y vas a volver a la casa con mi hermana. Fuera de Telde, al norte, al sur. A donde sea. A empezar de nuevo. ¿Me oye? ¿Cuándo vas a sacarte el carnet? ¿Yo? Mejor no. Pero para el bien de los demás. ¡Qué payaso! No, a ver, somos pocos, pero algunos hemos nacido para conducir únicamente nuestras piernas. ¿Cómo estás? Bien. Sí, suena súper convincente, sí. No sé, Elena, es todo muy raro. De pronto todo se acabó y no nos habíamos vuelto a ver. Así que ahora estar con ella así de esta manera es tan extraño. Desde que pasó lo de Ramón ya no levanta cabeza. Ya sé que no me lo perdona. No. ¿Te lo ha dicho ella? Pero esas cosas se saben sin necesidad de que se digan. Elena, da la vuelta. ¿Se te olvidó algo? No, tengo que contarte una cosa, pero llámala a ella también, esto le va a interesar. Artigrand, nifus ansita.
Magnus. Mas te da Guillermina Tyson. Garayan. Mena Urulen. Te da tía. Emma. Sitting no. Mas. Uf no. Emra. Mas. Netato. Otanas. Ort. Ort. Smer. Sanne mutter, es gönnes in Christe. Gekeli, den Ninef kai kave nach Isenga. Nimirat sit in Kangino ait nit mutter utma. Us gicht, as gönne dat den Rie. Alke mach, vater verrach, da artemi nimisi. Drie kater nach. Oro, ul nach! Afad, asintich, astante mord! Madestan is the new vet! Nerseyat, rutermist! Signeti is ting at the basin, galad. Kunin nersa, usem. Nananak! Soldar gas. Ven. Precioso sanguíneo redemiste. Cuídate, Edco. Espíritu Santo. Hoy te traigo a Dios. Veromia. Secula, seculorum. Amen. Tanto dert y majeca. Se estirri gaiantes. Tanto dert tenela. Quis anela si pasen nach. Nesus da hat nur rigiamba. Vas a dejar que se quede. Te cae lindo, Tatra. Si nacht vejican huyucht. Y la felaza ni te fea. Ergunda dismera, dice Gis. Arqueja era difto. Duren nes en filas. La E la sigues haciendo al revés. Tienes que acordarte de hacerla al derecho. Cuando hago solo la E me sale bien, pero cuando va con las demás letras, todas juntas, la hago así. Pues fíjate bien. Qué bonito este escrito, prima. Lo más bonito es que me manda esta copia. Este lo escribió la loca, ¿no? ¿Qué loca? La loca que escribe poemas. Lorca, muchacha. ¿Tú te refieres a Lorca? Eso, Lorca. Este no es de Lorca. Este es de Roberto. ¿De verdad? Es precioso.
No me cuenta mucho de Roberto, ni nada. Pobre. Dios lo tenga en su memoria. El más es muy traicionero. No me quiero meter en esas cosas, pero... ¿cómo se conocieron? Solo sé lo que se dijo en la familia. Ya sabe, cosas que se dicen. Perdona. No quise meterme donde no me llaman. Yo era viuda. Como mis padres faltaron desde yo chica, Segismundo me crió como un padre casi. Tuve marido unos cuantos años, pero murió. Mi marido primero no fue un buen marido. Tenía la mano ligera. Con el paso de los años, quiso ser padre y yo no le pude dar hijo. Dios se lo llevó. Yo no me puse muy triste. Esto te lo confío a ti. Ni a los curas ni a nadie. A ti, Pinona. Esta es la primera vez que voy a contar la historia a alguien que no es de la familia. Les confieso que estoy nerviosa. Como mi madre murió siendo yo una niña, yo me crié con mi tía Pinona y su marido. Ella me dijo que mis padres se conocieron en la playa. Usted que mi madre era viuda y mi padre, bueno, algunos lo tenían por un pendenciero. Mi tío Segismundo, que era casi un padre para mi madre, se opuso. Mi padre era un galán de esos de antes. Tenía muchas mujeres detrás y él también iba detrás de ella. Pero cuando conoció a mi madre, aquello fue como... yo creo que se enamoró de verdad. ¿Usted me creería si le digo que soy una pardela? ¿Cómo dice? Perdóneme, las pardelas vuelan hacia la luz. Y aquí estoy. Soy Roberto. Salvadora. Mucho gusto, Salvadora. Él me dijo que yo era Luz. Lo más bonito es que yo sabía que lo que me decía era verdad. Cuando mi padre se fue, mi madre escribió mucho sobre él. Y así yo pude conocerlo a él. Y no tengo otras palabras para decirlo, que no sean las suyas. Así que es mejor no decir nada, ¿verdad? Señorita Teldense. Nada de señorita. Yo soy de familia humilde. Usted es una dama fina. No como yo. Yo nada más sé pescar. Por eso su hermano me odia. Si nos ve aquí, le vuelve a salir el pelo del disgusto. Nada, yo nada más sé pescar. Y escribir. Como un poeta, le dije yo.
Él me enseñó las letras y las palabras, como te estoy enseñando yo a ti ahora. Me enseñó a Lorca, a Saulo Torón, a Tomás Morales y a todos los demás. Me dijo que yo ahora ya no solo sabía las letras, sino que las letras me sabían a mí. Y que por eso yo ahora podía escribir poemas como él, o mejor. Eso me decía. El mundo es un mar donde me hundo. No sé nadarlo. Pero tú eres una isla. Y en ti habito. A salvo. Pues si soy una isla, entonces no puedo ser otra que esta isla. Si eres esta isla, esta es tu piel. Te acaricio. Te acaricio la piel de ese volcán. Se da cuenta de que está mayor cuando cuenta una historia y la gente llora. Es la emoción, abuela. Es muy bonito esto que nos cuenta Aurora. Pero una cosa. ¿Por qué nos avisó de forma anónima de la ubicación de los cuerpos? No fue ella. Yo avisé a Diego. Convencí a mi abuela para que él contara esta historia. Yo me enteré hace poco y al parecer todo esto se lo había guardado ella durante años. Él me dijo que no contara nada. Me hizo jurárselo. Así que ya se pueden imaginar quién hizo el aviso anónimo. Ahora todo encaja. ¿Saben cómo acabaron los cuerpos allí? De eso no sabemos nada, mi niña. Pero dígame, ¿puedo ir a ver a mi padre? Kutir, lignemsi. Inaye, adismer, adiser, imanizura. Kazodech, gayem mesir, tesent. Ukang inaye, ilang, yangar, imandidi. Inaye, ad urtemusut. Neki, ur musech gajit akue, netatask, getifotisk. Teniker tesrai, rika netatask. Sana, está bien. ¿Salvadora? Bien también. Ese hueso de ahí da un escalofrío. Ahora lo saco. Esos huesos tan antiguos, déjalos ahí. No le hacen daño a nadie.
Además, ya pronto le voy a hacer compañía. No te vas a morir. ¿Me trajiste el lápiz y el papel? Necesito escribir. Segismundo, dile a mi mujer que fui un hombre bueno, ¿eh? Que no le hice daño a nadie. Júramelo. ¡Ay, qué coño! Voy a morir, cuñado. Voy mañana o pasado, pero no voy a durar más. ¿Qué dices, hombre? Déjate bobería. Vas a vivir y vas a volver con tu mujer. Y vas a ser un hombre con cabeza y te va a dejar de bobería. A mí, Segismundo. A mí. Me viniste con tus hombres a matar. Si no tuvieras la cabeza llena de serrín, con tanto leer y escribir. ¿De qué te sirvió todo eso? Para nada. Que tú puedas entender. Yo no sé mucho de leer y de escribir, pero sé de lo que es ser un hombre. Pues tu mujer, que es mi hermana, no le ha faltado de nada gracias a estas manos. ¿Manchas de sangre? Pues con estas manos manchadas de sangre le he dado con a tu hija. ¿Tú qué le dejas? Panfletos de rojo, ideas de ruso. Bobería nada más. Ideas contra la Santa Iglesia. Ideas de despiado. Ideas que no te gustan y por eso. Y por eso golpeas a los que las llevan. Coño, ¿no golpearon ustedes primero? Aquí si no golpean uno, golpean otro. Pero no son unos santos ustedes tampoco. Yo no quiero saber nada, cuñado. De golpes ni de unos ni de otros. Yo nada más quiero que se pueda hablar. Que se puedan decir las ideas. Que no esté prohibido pensar, coño. Pues pensad aquí. Que tiene una mujer y una chiquilla en el mundo. Lo que tú no sabes es que esto lo hice por ella. Por mi hija. Dejo a Aurora nada más que ideas que se forjan en el ejemplo. Nada sino el valor para amarla. Un canto que por pensarlo libera y desata nudos que aprietan la garganta de la mente. Y algún día no serán pavés, sino piedra. Y el alma humana se asirá a ella contra el viento y contra la marea. Eres un bajo y un cobarde. ¿Qué conoces a Diego? ¿Yo? Pues yo estuve haciendo prácticas en la radio y coincidimos cuando él tenía su programa, hará 2 años ya. ¿Eres periodista también? No. Yo estaba haciendo prácticas. Y le llevé su programa durante 1 mes. Y bueno, después de vez en cuando quedamos.
Pero no te vayas a pensar. Nada. Más bien hago de su psicólogo. Pero no sé. Tiene un pozo tan... triste. Sí. Yo me sé toda la historia con Raquel. Bueno, casi toda. El motivo real de la ruptura nunca me lo he llegado a contar. Ramón, el hermano de Raquel, era político. Consejero en el Cabildo. No sé si conoces el caso. Que lo mataron hará como 5 años. Sí. Que había un caso de corrupción que él iba a declarar. Uh-huh. A tirar de la manta. Sí, eso. Pues el que sacó la noticia de que Ramón también estaba metido y de que iba a declarar para rebajar condena fue Diego. Esta persona no solo sabía lo que estaba ocurriendo, sino que no dijo nada. Lo que lo convierte, como no podía ser de otra manera, en cómplice definitivo de alguien que ha estado robando durante años el dinero que nosotros, como contribuyentes, aportamos a las arcas públicas con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio. Tengo acceso a una serie de emails que han dado lugar a una investigación posterior que ha terminado sacando a la luz esta información, esta verdad que estoy diciendo, que no es otra que la de que Ramón Macías es también un corrupto. Diego, gracias. Valiente testimonio. También vamos a saludar y a conocer la opinión. Mundo, me cago en 10. ¿Cuánto tiempo? Hola, Paco. Miguel, ¿qué tal? Hola, amigo. Vamos con prisa. Llevamos al ayuntamiento. Está bien. ¿Qué sobrina más bonita tienes? Buenas tardes. Buenas tardes. El piropo sobra, amigo. Con el saludo está bien así. Coño, Segismundo, ¿qué tenso te noto? No me gusta tu tono. Y a mí tú te gemales, ¿eh? ¿De qué hablas? Me han dicho que hay un fantasma en el Paso del Canario. No creo un fantasma. Pero dicen que se parece a alguien. Ah, yo no me lo creo. Pero no me gustan los engaños. ¿Qué dices, hombre? Que nos conocemos de toda la vida. No hay fantasma en el monte. Olvídate de eso y déjalo estar. Por todos los años que nos conocemos, Paco. Olvídate de eso y déjalo estar. Hay cosas que son sagradas. Por eso te lo pido yo. ¿Está bien? No me seas cuico, ¿eh? Buenas tardes. ¿De qué fantasmas hablaba, primo? De ninguno. Y ni una palabra de esto en casa. Voy a comprar cilantro al mercado, que se me olvidó. Y le dice a la fresquita que me la apunte. Dame eso. Nos vemos en casa. Tega turdans suntagalit. Sekte stita herest in Christ. Sun masinach. Urtrad kuti. Trad serve magiska. Urgemach nieder. Fifa den adei. Nesi nikurajen es garling. Likun nach. Tamtamt. Usem. Adakinik. Graura daxusem. Ulanki ori Jesusan. Teterten tutino. Lichta marco y adán. Nah, abuela maino. Y mir surgechnik. Oje. Vamos a hacer. Thank you.
tranquila, mi niña. Winona, ¿qué te pasa? No es nada. ¿Qué te pasó a ti, Nana? Paco. ¿Qué te hizo Paco? Él me estaba esperando y yo fui a comprar. Y luego me cogió. ¡Cabrón, la madre que parió así, cabrón! Cuando ese inmundo se haya ido, ¿qué tiene Juan? Silencio, no hagan ruido, que si no se entera la gente que vinieron y no se puede entrar nadie. Avelino, si venimos callada. Pero hablaste ahora, ¿sí o no? Sí. Shh. ¿Hiciste ruido? Así sí, pasen para adentro que te estamos esperando. Señora. Dios os guarde, Mateo. Bendecido quedáis. Válgame el cielo. ¿Cómo podéis habitar esta pocilga? Este es Marcos. No os molestéis, no puedo hablar. Los canarios. Cortárosle la lengua. Hace buena noche, ¿verdad, Avelino? Bueno, yo tengo calor. Pero eso no es cosa rara a mí, ¿eh? Yo siempre tengo calor. Como si me quemara por dentro. El fuego de dentro. Dentro me llama mi madre. Mi madre dice que es porque a las brujas las quemaban antes. Y como yo me crié en el vientre de una bruja, por eso me crié entre llamas.
Pero yo creo que a mí me quema y no prendo, El fuego no me quiere ya. Abelino, ¿tu madre va a tardar mucho, mi niño? No. Ella se está preparando. Yo no me puedo meter ahora en eso. Ella viene cuando pueda. No se preocupe. La cabeza por dentro, hijo. Buenas noches. Buenas noches, tía María. ¿Cómo se encuentra? Tranquila. No como usted, Cristiana. Si tiene miedo, se puede ir. Pero mejor se quede, que se vaya el miedo. Mejor me quedo. Pero si se va a quedar, estése tranquila. La pañoleta esa se la quita y se la pone color encarnado. Y mañana, cuando se levante, la falda se la pone al revés. Lo haré. La mujer es guapa. Dios me libre a ver los hijos. No les envidio la suerte. No hay cosa peor. Gracias, Dios. Tráeme la cucharita. La cucharita, ¿sí? ¿Cómo está su hija? Bien. Aurora está bien, gracias. La dejé con una vecina de confianza. Dios la bendiga. Criaturita. Verá, tía María. Yo... No hace falta que me diga nada. Yo sé lo que le ocurre. Escuchadme con atención, María. Y tú también, Mateo. Al aceptar a Cristo, aceptáis que la familia que os precedió vivía en la ignorancia y fuera de la civilización. El alma la confiere Cristo al aceptarla. Por lo tanto, podemos arguir que ellos no tenían alma. Esta, nuestro humilde hogar, Señor, fue hogar mi familia antes de mí. ¿Sabéis por dónde se encaminan mis pensamientos? Es hora ya de que bajéis al pueblo. Creo y es mi obligación advertiros como vuestro tutor que este lugar no os hace bien. Pues aunque tuvisteis el buen tino y el alma sensible al aceptar a Jesús, nuestro Señor, este es un lugar de salvaje posición, alejado de la iglesia. Pero creemos que este es nuestro sitio. Mateo, ¿qué decís? Momento, volvamos, pueblo. Gracias al cielo. Vuestro marido sí tiene buen criterio. A usted la engañaron. ¿Sabe? Hay cosas que se saben por los vivos. Bueno, mire usted, a su marido se sabe que dicen que era rojo y poeta. Bueno, que le faltaba ser marigón. Abelino. Oh, perdone usted, a la vista está que no lo era. Su marido lo perseguían por repartir propaganda y por reuniones, ¿cómo dice? Clandestinas. Él se escondía cuando decía que estaba pescando. Eso yo lo vi con mis propios ojos. Pero lo encontraron. Y le pegaron. Una paliza. Su hermano se lo llevó. Y ya no se supo más. Thank you.
¿Veis? Esto. ¿Esto no puede interponerse entre el alma cristiana y su creador? Nosotros oramos cada día y observamos vida cristiana. Usamos castellano como lengua y nuestros hijos, casas nuevas. Es solo algo de familia. Mateo, el detenimiento de vuestra esposa lo hacemos nosotros. Levantaos. Acercaos. Marcos, dadme esa piedra. Vamos. Se saben por los vivos, pero también hay cosas que se saben por los muertos. Ruidos que oímos cuando nos tapamos las orejas y luces que vemos cuando cerramos los ojos. ¿Usted tiene fe? Cierra los ojos. Y siente la caricia de la tierra. Tú eres la tierra. Y tu piel es la piel del volcán. Al paso del canario, el barcequillo. ¡Corre! Señor, ¿le parece si mañana por la mañana? No, ahora, ahora, niña. Tenseri murió. Ahora solo está María.
¿Qué pasa? Nada, tranquilo. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Pues están viniendo ya para acá, coño. Toma esto. Esto es para ella. Chaparro, mal agüero, coño, que no te va a pasar nada. ¿Y se lo das tú? Es la manera de llevarte para allá arriba. Pero allí te llevaré. Paco, quiero dar la pistola y pelearte con un hombre, coño. Yo tengo el arma. Yo soy un hombre. Es una rata. Oh, then need no smart.
todos son niños. Fáciles las cosas. ¿Cuánto me gustaría conocer la historia de nuestros antepasados? La historia de este indígena canario. Y del represaliado de guerra. Me temo que te equivocas con lo de represaliado. Más bien era del bando contrario. Lo que me dijo mi tía Pinona. Este es mi tío Segismundo. ¡Hermana! 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 ¡Señor! ¡Hay que hacer algo con ese hombre que se está muriendo! Yo ahora no puedo pensar. Yo traté de salvarlo. Te lo juro por lo más sagrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienes que saber que él era buen hombre. Eso ya lo sé, pero Segismundo, ¿dónde está? Yo traté de ayudarte. Salvadora. Tiene que creerme. Yo no quería que se muriera. Yo te perdono. Este es su último poema. Es para ella. Gracias por legarme tus ideas. Por forjarme con tu ejemplo. Gracias. Gracias, Padre. (Ríe)
Gracias. A ti. Raquel, quiero que sepas algo. ¿Sabes qué pasa? Que yo no creo que tengas nada que decirme. No, es a mí, a quien quiero que escuches, Raquel. Thank you.
Ojos color mar, la piel del volcán, la sonrisa de aire, corazón con raíces. Mente llena de frutos, el alma de todas las estrellas recogida en su cuerpo, repartida en su espalda. ¿Dónde me pierdo para encontrarte? Te amé antes de conocerte. Cuando estaba a tu lado. Y lo haré. Cuando me haya ido. Porque el amor, cuando nace, ya es eterno. Ahora cierro mis ojos. Y puedo verte. Estos huesos hablaran de cómo crujen las ganas cuando te acercas a mí. Si estos huesos hablaran de la tristeza que guardan cuando están lejos de ti. Si estos huesos hablaran de tu sonrisa de aire, de tu olor a laurisilva y de tus besos de sal, entenderías que el tiempo no hará que deje de amarte, porque aunque cierre los ojos, no dejaré de epidermis de arena y lava por las venas. Tu piel es el barniz que cubre tu raíz, de fuego y de brisa, todo lo que no pisa se vuelve mal país. Estos huesos hablaran, oirías en su murmullo que solo están por los tuyos.